Me dice cuando para comenzar, en cambio, ahorita ya a ver el video de del discurso político, ¿no? Vamos a tratar de descubrir estas falacias en el discurso de Jaime Roldós, el último discurso que dio como presidente. Entiendo de que si Kerly ya está en el teléfono, ya copiaron todos. Listen, es que mi mami me mandó un mensaje diciendo que le conecta a mi hermano en la clase virtual. Ya. Oiga, Lisa, ¿en cambio o cambio de diapositiva? No, ahorita sí se ha cambiado. Se cambió. Sí, porque eso no estaba copiando. Gracias. Ya, ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí está, el falso dilema.
¿Ya? ¿Listo? ¿Listos o no? Vamos. Vamos a ver a nuestro expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera. No deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia. ¿Listo? Dígame cuál. A ver si podemos interpretar. ¿Cuál de los cuatro se cayó en esto? ¿Cuál de las cuatro falacias se cometió? Hable, hable. En este les ayudo yo, la próxima ya no les ayudo, verán. ¿Ya? Falso dilema, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me ¿Cómo dice? Dijo Lice? Falso dilema. En el video se cae en la falacia de falso dilema. Eso hay que poner al principio. ¿Por qué? Porque estaba... Tenemos que prestar atención a las palabras que dice. Este gobierno no confunde. ¿Qué dice? Este gobierno no confunde libertad con anarquía. Está dando dos opciones. ¿No es cierto? ¿Sí? Vuelve, dice, este gobierno no confunde abulia con tolerancia. Dos opciones. ¿Sí? Esa es la razón por la que comete el argumento. ¿Sí? ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Eso dónde debemos poner que es un falso dilema? Al final, o sea, ahorita ponemos ejemplo como subtítulo. ¿Sí? Entonces, estamos analizando el video del discurso, del último discurso de Jaime Roldós. Entonces, para ver en dónde se cometen estas falacias. ¿Sí? Entonces, podemos poner un guión. Se cae o se, en este caso, se comete el error de falso dilema cuando menciona que este gobierno no confunde libertad con anarquía. Ni tampoco confunde abulia con tolerancia, ¿no? ¿Sí? La palabra abulia les voy a poner en el chat porque sí es bien difícil que ustedes la conozcan, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa esa palabra? Es en este caso la falta de voluntad. Eso significa la bulla. Cuando alguien tiene un desgano total y no quiere hacer nada, se le dice que tiene bulla. Dígame, Yuleika. ¿Ponemos ejemplo y ponemos último discurso o solo ponemos? Podemos poner ejemplo. En el último discurso de Jaime Roldós. Se puede decir que se comete la falacia de falso dilema por tales y tales razones. Así puedo poner. Dicen, ¿puede repetir, por favor? En el último discurso de Jaime Roldós,
se comete la falacia de falso dilema al decir que este gobierno no confunde anarquía con libertad, no confunde abulia con tolerancia. ¿Puede repetir una última vez? Otra visita, por favor. En el último discurso de Jaime Roldós se puede decir que se comete la falacia de falso dilema porque menciona que este gobierno no confunde la anarquía con libertad. La abulia con la tolerancia. Hasta ahí nomás. ¿La abulia con qué? Con la tolerancia. Lise, ¿me puede decir qué significa el significado de anarquía, por favor? La anarquía es el desorden total. Quien es anárquico es el que no respeta ninguna regla. Eso significa anárquico. En otras palabras, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. ¿Ya tenemos? Vamos con otra parte del discurso. Espera, Lisa, repita la última vez. Es que me falta una partecita. Es la última vez, por favor. Ya. En el último discurso de Jaime Roldós, se puede decir que se comete la falacia de falso dilema al mencionar que el Estado, este Estado no confunde la libertad con anarquía y la abulia con la tolerancia. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Vamos a escuchar. No hemos abdicado ni abdicaremos de las tesis de los derechos humanos, puesto que no es tesis coyuntural ni acomodaticia, pero somos claros al expresar que los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias o caballo de Troya de los extremismos. Los principios valen por sí y no por su condicionamiento a determinadas doctrinas políticas. Por ello, no permitiremos, a fuer de ser y seguir siendo democráticos, que el terrorismo o la anarquía ingresen al país. Seremos, como lo hemos sido, inflexibles y con la ley en la mano. Tolerancia democrática no es impasibilidad ante los enemigos del orden legítimamente constituido. Seguiremos defendiendo. Dígame. ¿Qué es coyuntura? ¿Qué es coyuntura? La actualidad. Sí. Si no escuché mal, ahí decía que no, bueno, es que no escuché mal, no sé si escuché bien. Bueno, decía algo así como que no vamos a poner derechos y después respetar los derechos, algo así, no entendí bien. Sí, tiene que ver algo con eso, la falacia tiene que ver, es el principio de identidad lo que se cae, ¿sí?
la posibilidad de polisemia. ¿Ya? Porque, ¿por qué se cae en eso? Es porque, bueno, más bien lo que intenta decir Jaime Roldós en esta parte del discurso es que no se puede tolerar, no se puede tolerar que por la democracia o por los derechos humanos se ingrese al terrorismo y se ingrese a la anarquía, ¿sí? En ese momento podemos decir que lo que intenta en este caso es combatir dicha falacia, la del principio de identidad de la polisemia. Eso es lo que podemos decir. Por ahí va el asunto. ¿Cómo pondríamos entonces? Tolerancia no es imposibilidad. ¿Ah? Primero tenemos que poner la falacia, ¿no? La idea, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Con su discurso, Jaime Roldós, un segundo guión, ¿no? Con su discurso, Jaime Roldós intenta combatir, ya no comete el error, sino intenta combatir la falacia de principio de identidad por polisemia. Listen, ¿puede volver a repetir, por favor? Con su discurso, Jaime Roldós intenta combatir la falacia de principio de identidad por polisemia. Hasta ahí nomás. Otra vez, Listen, pero despacito. Con su discurso, Jaime Roldós intenta combatir la falacia de principio de identidad por polisemia, al mencionar que no se puede tolerar Antonia, notarás que mediante un recurso de derechos humanos o democracia intente ingresar la anarquía o terrorismo. Ese es otro guión, dicen. No, eso es todo el guión. Me quedé hasta polisemia, dicen. Pensé que se acababa ahí. No, eso es, o sea, lo que pasa es que tengo que mencionar siempre un argumento. Si yo doy un argumento, tengo que mencionar la razón. Entonces, por ese asunto va. El ya, tema. Otra vez. ¿Ya? Entonces, con su discurso, Jaime Roldós intenta combatir el principio de la falacia de principio de identidad o polisemia, cuando menciona o cuando nombra que no se puede tolerar que mediante un recurso de democracia o derechos humanos se quiera ingresar al terrorismo o la anarquía. Hasta anarquía, Licen. Sí, hasta anarquía. Puedes repetir, Licen. ¿Qué era ese antecitos de la anarquía? Que mediante un recurso de democracia o derechos humanos se quiera ingresar al terrorismo o a la anarquía.
Listen, una pregunta. Dígame, Leslie. ¿Qué es polisemia? Varios significados. Cuando una palabra tiene varios significados y tú intentas en un silogismo decir que ese significado te sirve para lo que realmente no te sirve, estás cayendo en la falacia. ¿Sí? Una palabra puede tener varios significados, pero puedes utilizarla en un solo contexto. ¿Sí? Si cambias de contexto y quieres utilizar la misma palabra con el otro significado, caes en la falacia, caes en el error, porque obviamente no se lo puede hacer. ¿Sí? Lo que explicaba el video. Yo necesito para abrir una puerta unas llaves. Ronda Rusi es experta en llaves. ¿Me sirve Ronda Rusi para abrir la puerta? No, pues porque cuando está hablando de las llaves de Ronda Rousey son llaves de lucha. Y las llaves que yo necesito son las llaves físicas. Entonces, por ahí va el principio. ¿Sí? Vamos con un poquito más. Y con esto terminaríamos, ¿no? Siendo como hemos defendido la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. En momentos críticos de nuestra historia. Listo, dígame. Listo, dígame. ¿Cuál de las cuatro cae? ¿Cuál es la consecuencia de un avance de una Latinoamérica unida? ¿Cuál es la consecuencia? Lo dice clarito. ¿No sería esa que es la falacia de consecuencia? Haz consecuencia. Esa. ¿Sí? Ya, entonces, sí. En el momento en que dice, ¿no? Se comete la falacia de haz consecuencia, cuando menciona que el avance o el progreso es el fin de una Latinoamérica unida. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente puede ser otra, ¿no? Sí, puede ser que el progreso no sea solo por una Latinoamérica unida, puede ser por otras razones. Sí, entonces por ahí es lo que se comete el error, ¿no? Listo, hasta ahí tendríamos, chicos, ¿no? Esto es lo que tendrían que subir. Todos los conceptos y estas tres errores de falacias que hemos visto durante esta parte del discurso.
puede repetir la última parte? ¿Dónde se quedó? Dicte desde el principio para ver si está bien copiado. Desde el principio, dicen, por favor. ¿Ya? Se comete el error o falacia de ad consequentiam cuando se menciona que el progreso o avance es el fin de una Latinoamérica unida. Dicen, ¿en América Unida o América Latina Unida? Puede ser las dos formas. O sea, si usted utiliza América Latina, tendría que ser separado el rato de escribir. ¿Sí? Latinoamérica se puede escribir unido, pero con tilde y unido. Avance es el fin de una Latinoamérica unida. Listo, chicos, suerte. Suerte en sus demás pruebas. Si es que tienen una más. Gracias. ¿Esta actividad hasta qué hora podemos enviar? Hasta mañana. Está hasta mañana puesta. ¿Hasta qué hora de hasta mañana? 2:00 p.m. Ya, gracias, Lizen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Lizen. Lizen, antes de que se acabe, ¿le puedo, digamos, si ya escribo y mi es la esa cosa que voy a decir en el video, le puedo mandar para ver si está bien? Sí, pero le de corregir algo a las 2:00 p.m, ¿no? De más o menos. Por eso. 1:45 y 2:00 p.m, porque ahorita tengo prueba. ¿Listo? Ya, listo. Lice, ¿mandamos con toda la materia? Sí, con toda la materia. Ya. Hasta luego, Lice. Hasta luego.